van a comenzar los trabajos de mantenimiento. Hemos pedido a los señores alcaldes, a los jueces que nos han visitado y a los señores diputados, se los pido a ustedes el día de hoy, que nos sirvan de ojos. Nosotros no tenemos la capacidad de estar en todas las carreteras del país, pero queremos que la contratación de mantenimiento que hagamos este año sea eficiente. Y para eso, la comunidad nos puede reportar a nosotros cuando los trabajos no se estén haciendo bien. No queremos que se paguen proyectos que no se vienen a hacer, o maquinaria que viene a pararse una semana, hace una pasadita, una shineadita, dicen los técnicos ahí, y después se va la maquinaria y no se hacen los trabajos. Nosotros estamos invirtiendo más en supervisión. Decidimos contratar un par de supervisores adicionales en el ministerio para poder recorrer todos los tramos y garantizar que los trabajos que estamos haciendo se van a hacer. Entonces, los dos tramos estos van a tener mantenimiento, aunque sea la parte final del año, creo que es la parte más dura del gobierno, y con esto vamos a atender un poco las necesidades que tiene la población. Los dos tramos se van a sacar a la licitación nuevamente para poderse terminar. Eso significa que tenemos nosotros todavía en un tramo pendiente de la ejecución de la fianza, un tramo que hay que ver cómo va a responder la empresa, y hasta que esté liberado lo podemos sacar nuevamente para la licitación. Pero estamos en ese proceso. Yo esperaría que para el próximo año podamos reiniciar los trabajos ahí. Hicimos una solicitud en el presupuesto de 30 y 40 millones para cada uno de los tramos y esperamos en dos, a lo sumo tres años, tener concluidos proyectos de El siguiente proyecto es la Franja Transversal del Norte. La Franja Transversal del Norte, cuando nosotros recibimos el ministerio este año, estaba completamente suspendida. Es otro proyecto más que lleva 8 años o más, creo yo, en proceso. 10 años, ¿verdad? Esperamos nosotros el próximo año completar la franja. Esa es la meta que nos hemos impuesto. Ya tuvimos acercamiento con la empresa, desentrampamos administrativamente todo lo que estaba detenido, el contrato de la empresa estaba suspendido, las 4 supervisoras que tiene el proyecto en todos sus tramos estaban suspendidas también, ya las logramos reactivar. Son proyectos que vienen financiados con recursos internacionales y para poder reactivar todos estos contratos hay que pedirle no objeción al banco. Y esos trámites pues nos llevan un par de meses. Ahorita logramos recibir la nominación del banco, ya firmamos los contratos con las supervisiones, perdón, para reactivarlos, y con base en eso se está trabajando. Un proyecto importantísimo para el departamento que también parece que no estamos haciendo nada, pero no me deja dormir a mí todas las noches, es el puente el Rayuga. Todo el mundo me ha hecho la solicitud, he tratado de encontrar una solución paliativa, sin embargo vuelvo a caer en la misma situación que en los demás contratos. Existe un contrato vigente ahí para hacer un puente nuevo. Entonces yo no puedo venir a invertir y poner un puente vehículo nuevo o meterle repuestos al puente vehículo que está, porque caigo en una infracción con la Contraloría, estaría gastando mal los recursos, los escasos recursos que tenemos en el gobierno, y entonces ahí pido un poquito más de paciencia. Nosotros hablamos con la empresa sobre el MONESA, ellos están enterados, ellos están dispuestos a colaborar y espero que antes de que finalice el año podamos tener ya los trabajos ahí avanzados en el puente. Luego tenemos dentro del departamento estos los proyectos que tenemos de construcción. Luego tenemos bajo el mantenimiento de Covial el resto de red vial que se ve ahí, no sé alcanza a ver hasta atrás, está un poco pequeño. Son todas las líneas delgaditas que se logran observar ahí en el mapa. Este año en Moncovial tuvimos un presupuesto asignado de 800 millones de quetzales, de los cuales 400 millones de quetzales eran deuda de arrastre del año 2015. Eso significa que nos quedaron 400 millones de quetzales para darle mantenimiento a esos 14.000
iniciativa privada pueda costear, financiar esa construcción de esa carretera y que obviamente pueda tener a cambio el poder cobrar peaje, el poder facilitar al Estado la construcción de infraestructura que en este momento no tenemos cómo financiar. Es un proyecto que está en proceso de evaluación para entrar como alianza público-privada. Luego tenemos otros proyectos solicitados que de momento no tenemos en nuestra programación, pero que sé que están dentro de las solicitudes que ustedes plantean. Es el tramo Senadú San Pedro Carchán, el tramo Curiwitz Playa Grande, el tramo San Cristóbal Veracruz Quetzal y otros tramos de caminos rurales que necesitan ampliación y necesitan mantenimiento. Para hacer estos tres tramos tenemos una inversión estimada de 1.000 millones de quetzales. Bajo las circunstancias financieras que tiene el Ministerio de Comunicaciones, no es un libre. Pero estamos haciendo una evaluación si para el próximo año podemos ir viendo cómo incluimos por lo menos los estudios de estos tramos para que poco a poco se vayan programando y entren en la fila de proyectos a ejecutarse. La presentación, pero son proyectos de mantenimiento de carreteras. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda únicamente puede dar mantenimiento a carreteras que estén registradas en la red vial. Hemos recibido varias solicitudes de comunidades que quieren que el Ministerio le dé mantenimiento a ciertas carreteras, pero nosotros lamentablemente solo podemos atender las que están registradas. Hay que cumplir un procedimiento de registro. Se nos han acercado con CODES y algunas comunidades y les hemos dado la lista de requisitos para que posteriormente el Ministerio pueda atender estos datos. ¿Cómo da el Ministerio de Comunicaciones mantenimiento a la red vial? Realmente tenemos tres unidades que se encargan de eso. OVIA, que es la que evita retrasos principales, este año invirtió 365 millones de quetzales en mantenimiento de la red vial, de los cuales aproximadamente 20 son 19.8 para este departamento. La Dirección General de Caminos a través de las zonas viales y el programa de caminos rurales, en este caso a Cabrapaz, que corresponde a la zona vial número 7, que es la que atiende. Con la maquinaria que tenemos, hacemos una programación de los tramos que están registrados y que le competen a la Dirección General de Caminos y así se van atendiendo. Este año, lamentablemente, tuvimos una deficiencia presupuestaria. Muchos de los alcaldes prestaron su colaboración con recursos financieros para poder costear el combustible y con base en eso fue que pudimos avanzar en los trabajos. Además, tenemos el programa de convoyes, los 5 convoyes nuevos que recibimos de FODES, con los que estamos atendiendo tramos también aquí en Alta Verapaz, y la unidad de convoyes del Fondo Social de Solidaridad, que también tiene un convoy en el departamento y atiende rutas en el departamento. Acá está la programación de los tramos que tenemos registrados con la Dirección de Caminos, que es la atención que da la zona vial, los tramos que han sido atendidos con el programa de convoyes nuevos, y tal vez un poquito para hacerles ver la situación del Ministerio, los retos que nos quedan. En cuanto a los proyectos, el Ministerio cuenta con una cartera de más de 100 carreteras inconclusas, de los cuales el 80% de los proyectos tienen algún problema administrativo, financiero o legal. O los contratos no están vigentes, o las supervisiones no están vigentes, o tiene algún recurso legal pendiente, o simplemente no tiene financiamiento. Tenemos un presupuesto del que lamentablemente tuvimos un recorte presupuestario significativo este año. En realidad el castigo no fue para el gobierno central, el castigo fue para la población. Es la población la que demanda que las carreteras estén en un buen estado y obviamente incide en temas económicos y de desarrollo. Tenemos un alto volumen de deuda, les decía, aproximadamente necesitaríamos documentalmente 15 mil millones de quetzales, serán unos 20 mil millones de quetzales para poder continuar todas las carreteras que están inconclusas. Tenemos un
conseguir recursos de otro lado del gobierno para poder atender. Lo logramos y con eso estamos ahorita arrancando este último cuatrimestre para darle atención a las ciudades. Tenemos una serie de nuevas actividades que nos fueron asignadas por ahí, por ejemplo, el tema de degradados, sin tener marginales, sin tener combustible, y ahora nos asignan otra carga más. Tuvimos que retirar alguna maquinaria para poder atender los degradados. Pero eso nos indicó una carga 5 veces.